Muy buenas, chicas. ¿Qué tal estáis? Nada, quería hacer una pequeña reflexión sobre lo que ha sido Retro Barcelona y de paso pues mostraros luego un jueguillo jugado por primera vez con a dobles en mi canal con el amigo Dani González, ¿vale? Con el que también estuve en Retro Barcelona, eso ahora lo comentaré. Y eso pues quería hacer una especie de pequeño homenaje o llamarlo como queráis a este evento que ha habido, que la verdad que me lo he pasado de maravilla. Pues nada, en principio voy a contar un poco los que fuimos, por decirlo de alguna manera, en grupo, ¿vale? Aunque luego al final eso no vale para mucho, pero bueno. Pues nada, primero yo fui con Espetero, ¿vale? Que fue mi compañero de habitación, que luego al final pues, en la habitación estuvimos durmiendo y 10 minutos, o sea, tampoco valía para mucho, pero bueno, lo fui a buscar al aeropuerto y ahí sí que pudimos estar un rato hablando y eso. Luego, evidentemente, el resto de días que estuvimos por allí. Vale, pues en el mismo hotel estábamos Néstor Acebo, Iñaki, Yaquito007, Abiloa, Kabu, Sasu y Luiti. Bueno, en el caso de Iñaki y de Sasu no estaban en el mismo hotel, pero digamos que estaban en el mismo grupo. Y cuando ya fuimos el sábado por la mañana hacia allí, hacia la retro, pues luego ya una vez dentro, pues, cada uno se iba por su lado, luego te volvías a juntar, echas una partida, veías cosas. Entonces por eso el grupo al final pues era un grupo que se disgregaba. De hecho, nada más llegar yo hablé con Dani González, quería probar, le llevaba unos discos de, creo que lo comentamos también en la partida, le llevaba unos discos de MSX de mi infancia, que los quería probar y pues lo primero que hicimos fue ir al stand o cómo se llame, al sitio del MSX y probarlos. Encima los tíos súper amables nos dejaron probarlo y súper bien. Pues estuve con Dani González y con su hermano, ¿vale? Y luego ya por allí, por la feria, pues ya fui encontrando a toda la gente que querías ver. Pues estuve con Marcos Martín, que le llevé también un regalito, con Saigon Onindu. Estuve también, luego conocí a Belardo Vidal, que iba con un amigo que se llama Jonathan, nos echamos una viciada al Shadow Warriors, de maravilla. Conocí a Dani Ronem en persona, que ya conocía pues, por aquí de Skype y eso, y no había conocido. Y bueno, luego a conocernos, pero al amigo Bencio, que siempre está por estos lares, y también estuvimos con él, también comimos con él, una maravilla. Y lamentar pues, la ausencia de, sobre todo, de Ojete y de Osano. Osano, que yo pensaba que iba a estar, unos días antes me dijo que no, que se tenía que marchar justo ese fin de semana. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Y bueno, seguro que me dejo alguno, pues, no me gusta dar nombres precisamente por esto. Si me dejo alguno, pues oye, lo siento, no era mi intención. La verdad que me lo pasé en grande con todos y bueno, pues lo único que quería expresar algunas cosillas de mi propia opinión. Quede dicho por delante que yo al evento le doy un 8,5 o así, sobre 10, para que si luego digo cosas malas, pues que no se tomen a mal, simplemente pues como cosas a mejorar o cosas que no estuvieron bien, porque claro, todo tampoco puede ser perfecto nunca. Y también va a decir cosas buenas, evidentemente. Sobre todo el tema del local. El tema del local, la gente se quejó bastante del tamaño, que había mucha gente, etcétera. Yo no creo que fuese más pequeño que el del año pasado. Sí que daba la sensación, tal vez. Porque el año pasado había mucha luz, era un local blanco, muy amplio, no tenía columnas. Este era todo lo contrario, aunque tenía mucha altura, era todo columnas, porque es una especie como de castillo, era, por decirlo de alguna manera, parecía que estabas entrando ahí a jugar como si fuera Simón, ahí al Castlevania. Y eso, y era muy oscuro, eso sí que no me gustó, eso es una de las cosas que no me gustó, que la luz era muy tenue y a pesar de que había montones de focos, pero a veces estabas como aturdido y no sé, una luz no me gustó. Se masificó bastante en ciertos momentos. La fila que había para entrar, la verdad que fuimos un poco tarde de hora, pero había bastante fila. Pero fue rápida, o sea, en cuestión de 20 minutos, media hora, hicimos la fila. Parecía cuando llegamos que iba a ser una fila de 5 horas, pero no, la verdad que fue rápida. Y eso, es normal que el primer día hubiera mucha gente. Luego ya el domingo hubo bastante menos gente. También a la hora de comer se notó un bajón terrible, eso es normal.
Y eso, pero bueno, yo creo que eso tampoco es muy importante, sí, porque tampoco fue exagerado. O sea, había mucha gente, pero se podía estar. Luego la gente se queja mucho de los campeonatos. Yo esto sí que creo que es lo que peor se organiza siempre. No sé por qué la gente que organiza los campeonatos, que por supuesto yo entiendo que lo hacen con toda su buena voluntad, pero les falta un pelín de saber anunciarlos, de que haya más expectación, que se vean más claras las cosas. No sé, yo les podría dar varias ideas, pero vamos, como conmigo no se van a poner en contacto. Pues en fin, estuvieron bien. Yo estuve viendo un par de campeonatos de Super Street Fighter 2 Turbo y de Windjammers. Estuvieron bien, pero yo creo que es muy mejorable. Pero en fin, no le va, tampoco va a meterme mucho porque al final los campeonatos juega el que quiere y ya está. Bueno, el tema del calor, también se quejó mucha gente que hacía calor. Desde luego lo hacía, sobre todo depende en qué momentos hacía mucho calor. Pero es que también estamos en noviembre. Imaginaros que ponen aire acondicionado, que abren ventanas o tal, la gente hace frío, las críticas serían bastante peores que haciendo calor, eso os lo aseguro. Pero bueno, con eso creo que sí que no se va a quedar contenta la gente nunca. Bueno, yo lo que es la organización en general me pareció muy bien. O sea, y cómo estaban colocadas las cosas, dónde estaban las máquinas, cómo pusieron las mesas, cada centro, cada cosa. Yo creo que está bastante bien puesto todo. Y hasta con ligera lógica. Es decir, pues todo lo que es venta por un lado, todo lo que es por otro tal. Ordenadores. Incluso había bastantes pinballs. Yo creo que eso estuvo muy, muy bien. Muy bien. Muy bien organizado. Solo les pondría un pequeño, no pega, sino una pequeña mejora que poder añadir, que las mesas, lo que es los stands o como lo quieran llamar, lo que es el centro, más o menos el centro, muy elevado, que pusieran como un cartel de lo que es cada cosa. Porque una vez que ya das vueltas, pues te lo conoces bien, pero cuando no te lo conoces al principio, encima está lleno de gente, no sabes qué es cada cosa ni dónde está. Entonces, si echaras un vistazo hacia arriba y ves, pues MSX o Amstrad o pues, lo que sea, ¿no? Cada stand o venta de videojuegos, lo que sea, pues sería más fácil a la hora de buscar y encontrar. Pero bueno, es simplemente una idea. Más cositas. Bueno, lo que me dejó alucinado fue lo del tema del videojuegos por alimentos. Yo creo que fue brutal. Visto desde fuera, no lo sé, pero me pareció buenísima. La idea ya no era nueva, pero me pareció muy buena. Pero es que me quedé alucinado la de gente que llevaba cosas. Seguro que muchos, como siempre, por el tema de aprovecharse, ¿no? Es decir, ah, mira qué bien, llevo cuatro lentejas y me llevo alguna mierda que haya por ahí. Yo llevé comida también, no lo hacía por ese tema, de hecho regalé algún punto que me sobró, pero es que me pareció brutal y aunque la gente lo haga alguno por egoísmo, muchos evidentemente no lo hacen por egoísmo. Pero aunque lo hagan, pero mira, como la idea es buena, pues mira eso que se llevan y comida que dan, ¿sabes? El amigo Abiloa, me cago en la leche, el amigo Abiloa sí que es un trozo de pan y llevó allí, vamos, como para alimentar a 15 familias durante 5 meses, macho. ¡Qué tío! Y de hecho, al final, casi no se lleva nada. Al final me dijo que sí que cogió algunas cosas, pero casi, casi de la comida se a cambio de nada. Lo cual también me parece cojonudo por su parte. Bueno, le comentaba antes que había algunos pinballs y demás. No sé, no entendí el por qué cobraban, tampoco pregunté el por qué cobraban por jugar a los pinballs, sí que estaban a 50 céntimos la partida. No entiendo, no sé si sería por algún tema de desgaste o algún motivo, no sé. Pero no sé, es curioso porque las consolas, los ordenadores y todo lo que ponen, las recreativas, todo lo que ponen también sufre lo mismo o más que un pinball. No sé, no entiendo. Igual había algún motivo, pero no sé, no he sabido cuál era. Y eso, poco más. Pues en definitiva, estos eventos al final son la excusa para poder quedar con los amigos, amigos que pues, hablas casi todos los días, pero no los ves en persona. Y es una forma cojonuda para pasarlo bien, hablar de temas pues, o que habitualmente no hablas de diario y tal. Y poco más. Y eso, pues que he estado encantado, que me
gustó muchísimo. No voy a dar más la turrada, que llevo aquí hablando vasco, yo qué sé. Y eso. Entonces voy a dejar ahora para enseñaros el jueguillo este, ya que es, venimos del retro de Barcelona. Pues un juego súper retro del año 85, juegazo increíble de MSX. Y como no, pues eso, con el amigo Dani González, que va a ser el primero que aparezca en mi canal. Y nada, pues eso, que os dejo con el partidazo. Venga, hasta ahora. Muy buenas, chicas. Bueno, estamos aquí en un super juegazo de MSX. Y va a venir por primera vez un sequito al canal. Vas a desvirgar mi canal en multijugador, Dani. Sí, a mí me da sequito, a mí me insultes, Me da más sencillo. No ves, sequito, joder, es el que sigue, joder, realmente. Bueno, lo que pasa es que está mal visto, pero. Alcohólico, si quieres. No, alcohólico, cabrón. Nada, pues eso. Nada, Dani, cuéntanos un poquillo, pues eso, por qué este juego y. Bueno, este juego porque yo empecé con Spectrum, ¿vale? Y ahí sufriendo con las cosas que tenía Spectrum, las cargas y todo, y de repente me decía, dice, súbete, y tiene MSX. Y entonces con MSOCKER, Gradius y tal, pero lo que más me gustó era el MSOCKER. Empezaron un vicio con él. No, un juegazo. Sí, un juegazo desde luego para ser además de la época. Y todavía juegas, ¿no? Hoy en día con tu hermano y eso, ¿me dices? Sí, de hecho lo tengo original, porque me encantó tanto el ordenador que me lo compré y luego me lo saqué cuartos. Bueno, pues nada, vamos a darle un poco de caña a esto, que le vamos a dar a dobles. Además lo tienes que seleccionar tú, ¿no? Ah, no, mira, me deja elegir a mí también, ¿no? Tiene teja. Ah, qué maravilla. Bueno, decir que la musiquilla inicial, bueno, es espectacular. Aquí ya veis que nos dejan elegir entre un montón de equipos con una variedad espectacular, No se parecen absolutamente en nada unos y otros. Lo único, los colores son casi iguales, pero los muñecos es que son totalmente diferentes. Vamos. Bueno, vamos a echar. Bueno, por cierto, aparte de que casi los que son rubios son como Schuster, o sea, son. Venga, vamos a coger el contrario a ti. Vale. Blanco y con el pelo negro. Uh-huh. Bueno, el handicap no vale para nada, ¿no? El multijugador. No creo. El nombre da igual, pues nada, le damos caña así. Venga. Otro musicón para empezar el. Ya te digo. La pena que no haya más sonidos que la celebración de los goles y eso, pero bueno. Pues ahora, dale caña. ¿Sacas tú, no? Sí. Sí, vamos a pegar. Viene Dani dispuesto a superarme por. Uf, ya pensaba que. Está librado. Ya te digo. Bueno, deciros de este juego que, como casi todos los de la época de MSX, pues solo tiene un botón. Y la verdad, que para tener solo un botón se las ingeniaron muy bien para. Sí. Para poder hacer todo lo posible: pues tirar, pasar, pases largos. Decir que tiene fuera de juego y todo. El. Sí, no tiene falta, pero sí tiene fuera de juego. No, es que faltas, no es que no tenga, es que somos limpios y no hacemos, tío. Sí. Somos gente que juega deporte sano, chaval. Sí. No somos ahí como Mourinho y esta gente. ¿Eh? ¡Buah! ¡Vámonos! ¡Oh! ¿Y ahora qué hago ahí? ¡Qué puta! Joder, como está presionando el tío. Puedes hablar un poco de que no solo Konami Soccer te gusta, que lo que es el MSX en general, eres un auténtico aficionado, ¿no? Sí, me gustan sobre todo los juegos de Konami, hombre, pero también de otra compañía como Pile. Está claro que Konami era el dios del MSX, eso. Sí, si no fuese por Konami no fuera asistido los juegos buenos de MSX, porque fueron ellos los que hicieron los mejores juegos. Sí, está claro, hay algunos buenos de otras compañías, pero sí. Los mejores. Está claro, a lo mejor es una Konami. Sobre todo, y las músicas parece increíble. Yo digo, ¿cómo podían hacer para una mierda de juego en aquella época? Porque, joder, hoy en día
hacen un juego y venden millones de copias, tío. Entonces, te puedes molestar, ¿no? En contratar a gente que haga una música y tal. ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¿Cómo te he despistado? Pues eso, puedes contratar millones o sea, millones, a una filarmónica o lo que sea, o un grupo musical, lo que te dé la gana. Y sabes que lo vas a amortizar, más o menos, pero en esta época, tío, o sea, ¿cómo se les ocurría? Además, con las limitaciones de los sonidos que. Bah, la verdad que me parece espectacular. Y estos juegos lo hacían solamente una o dos personas, no mucho Ah, más. bueno, sí, pero aparte, ¿no? Pero así como el juego. ¡Uf! ¡Uf! Me quedo sin palabras, ¿eh? Los juegos yo les doy también muchísimo mérito, pero entre que al final, no sé, lo veo como entre comillas más fácil y sobre todo cuando tienes, te guías por anteriores juegos, ¿sabes? Siempre tienes algo para. Pero las musiquillas, tío, o sea, un tío que es músico, ¿cómo le dices? No, programa para esto, que solo se van a escuchar dos canales o tres canales, que el sonido es así como metálico, en este caso no, en este en vez de metálico es tal. ¿Cómo? Tú piénsalo, tío. Es que yo diría, ¿qué cojones? Pues no puedo hacer nada, cabrón. Sí, Mira, se mira, mira, oye. mira, 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 mira. ¡Oh! ¡Hostia puta! Bueno, Joder. el portero decir que es manual, ya en esta época, el portero manejas tú y te puedes lanzar también un poco ahí para despejar con el mismo botón. Bueno, decir que el botón dejándolo pulsado es cuando tiras. Hay una flechita detrás de la portería que te indica la dirección donde va a ir. También sirve, como he hecho ahora, para hacer los pases, digamos, a lo loco. Un patadón para arriba, que se podría decir. Y si le das normal, pues hace el pase al que tenga la flecha. Y la flecha la puedes ir cambiando según te desplazas por la pantalla. Siempre, bueno, flecha o un tío parpadeando también, ¿no? Es lo que sale. ¿Ves? Ahí tengo al tío de arriba. Si bajo un poco, este sale al tío de abajo. Yo la verdad que en ese aspecto le doy un 10 al tío que se le ocurrió, ¿eh? Le da mucha jugabilidad para tenerse un puto botón. Y por ejemplo, el Spectrum me gustaba mucho un juego que se llama Max Day 2, estaba muy bien, pero vamos, comparado a este, vamos, no tenía que hacer. ¿Ese? ¿Cómo has dicho? Max Day 2. Es que creo que es ese que subió ahora Ubi para su canal. No sé si conoces el canal de la Ubi. Sí. Pues creo. ¿Sabes si ese es el juego que subió? ¿O no No lo sabes? ¿No sé, sabes? he visto uno de los juegos subir, pero ese no sé si lo subió o no. Pues Yo sé que seguramente. subió uno de fútbol que a él le gusta muchísimo. Yo lo estuve viendo, no lo he probado, que sin probarlo también es diferente. Me pareció muy interesante, pero lo vi muy lento. Y es lo que no me gustó. Pero dice que es más real que este, lo que es más real. Pero claro, también a mí los juegos reales de fútbol tampoco me gustan demasiado, me gusta que sean más arcades. En los juegos deportivos en general, ¿eh? A mí que me encanta el género de deportivo. Mira, 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 que ya has caído. Vamos, pero que no me tira. Ahora. Bueno, no lo he hecho adrede, ¿eh? Joder. Pues eso, que a mí que me gusta muchísimo el género deportivo, pero me gusta que ese, dentro de que no sea una locura, que tampoco sea muy real, porque si no, pierde para mí parte de la magia. Sí. Pero bueno, esos son gustos, al final también para eso existe la variedad, si no, serían todos iguales. En ese, por ejemplo, puedes dar cabezazos y tal, la Sí, cabeza, pues eso. qué manera, ¿eh? Sí, Pero sí. joder, ojo, estamos hablando de. Mira qué época, ¿eh? Sí. Que decir que tiene fuera de juego es todo bonito, tío. Pero sin duda el Spectrum a lo mejor era Match 2, está bastante bien. Pasa que este es mucho Es mejor. que yo creo que es ese, pero no estoy seguro. Y seguramente será un port, ya sabes que hacían directamente de consola, o sea, de consola, iba a decir yo. Del Spectrum lo pasan directamente a MSX, por desgracia para nosotros. Lo del Match 2, no sé si iba a MSX, no me acuerdo. Ah, pero has dicho Spectrum, ¿no? O he dicho yo Sí. MS2. No, no. No He hecho sé. MSX, un port a la MSX. De Spectrum a MSX, quiero decir. Que siempre los pasaban directamente, que no, ni lo Sí. intentaban mejorar gráficamente, ni sonoramente, ni nada. Sí. Que a mí eso me ponía cardíaco, tío. Yo al principio de chaval es que no lo entendía. Yo los dos primeros juegos que me compré de cinta. ¡Toma! Hostia, voy. Los dos primeros juegos que me compré de cinta, tío, dije, ¿pero esto qué es? ¿Esto es mi ordenador? ¿No puede ser?
Tiene conversiones de Spectrum, pero encima más lentas. Sí, claro, porque como tienen que emular realmente el Spectrum, es que es cojonudo, macho. Y una cosa que es la mejor, que es el sonido. Había juegos que ni siquiera tenían sonido. Y dices, pero ¿por qué hacen esta basura? Sí. Qué vagos. Increíble, pero bueno, menos mal que teníamos a Konami. A ver, también hay que decir que hay algunas otras compañías que tienen muy buenos juegos, ¿eh? Pero las menos. Por ejemplo, Opera no solía hacer conversiones, solía hacer... Sí, pues, Opera, Ocean también tenía algún juego bueno por ahí, ¿no? Sí. Hay alguna compañía que sí, que metía algún juego bueno y tal, pero las menos, por desgracia. Yo, mira, lo estábamos justo hablando antes de empezar a jugar. Yo tuve la suerte, bueno, ya lo he comentado en algún vídeo más, que tenía un tío pirata piratón, que era... Cabrón. No era cabrón mi tío, ¿eh? Cabrón Dani. Falta 9 segundos, lo ha hecho. El honor. Sí, sí, la honra te ha quedado ahí. Perruno. Pues tenía un tío que, por cierto, fue, y le agradeceré toda mi vida, fue el que les dijo a mis padres que me compraran un MSX. Y bueno, el otro día te regalé a ti los discos. Los discos que tenía yo para jugar, macho. Sí, te lo agradezco porque hay un montón de juegos que no veas. No, pero, hombre, yo te lo hice por el cariño que te tienes tú al MSX. Sí. Pero en parte ya te dije yo que quería volver a tener las sensaciones de ver el menú, buah, que cuando lo vi en la Retro Barcelona, que también agradecer a los del puesto de MSX que nos dejaran utilizar el MSX, incluso nos ayudaran a, bueno, a saber, mientras echar otro, ¿no? Sí. Y que nos ayudaran incluso porque como era un MSX 2 Plus, no se ejecutaban bien y tal, y el tío me va a coger estos maricones. ¿Tú los mismos? ¿Repites? Sí, repito. Vale. Sí, y había que poner en los menús. Eso, había que cargar el menú y tal, porque nos dijo que mi tío era pirata, pero tampoco debía ser un experto. Sí. Y le había puesto todo ahí como a lo bruto o algo así, me dijo. Y con un simple script cero, ¿verdad? Y conseguía hacer funcionar el menú, decía, ostras. Eso. Y eso, entonces... pues tuve la suerte de tener un montonazo de juegos, pues eso, para poder jugar. Y eso, bueno, eso es, imagínate, con 9 años, 10 años, ¡buah! Ya y lo que también te comenté, digo, claro, yo no tuve Spectrum, pero mis amigos eso sí. Y tú imagínate, mis amigos, lo típico, tenían que esperar a cargar cintas, tal, y yo ponía un juego en el disquete y pues en medio minuto o una cosa así, a jugar. Sí. Que me cansaba del juego o tal, otro. Y así, tío. Y yo veía a mis amigos cargando cintas y yo decía, esto no puede ser futuro. El futuro tengo yo en casa. Joder, los cabrones. No, así que venían luego a jugar. Sí. Lo malo que lo que no había tampoco ni mucho juego multijugador. Y mucho menos, claro, había posibilidades. Porque yo no tenía joystick, yo juego con teclado. Entonces, claro, por ejemplo, el Track and Field sí que se podía. Porque, claro, al final son dos teclas nada más. Sí. Mira, fuera de juego, ahí lo tienes. Pero eso, que el Track and Field y eso sí, el Hyper Sport y tal. Pero había muchos otros que no. Luego ya con el tiempo, que al final no es como ahora, con el tiempo, creo que los 3 años, fíjate lo que te estoy diciendo, me he comprado un joystick, tío. Para que veas. Y encima, mis amigos encantados, porque todos me decían, pero si es mejor el joystick que el teclado. Y digo, joder, yo es que estaba tan acostumbrado a jugar con teclado que era malísimo jugando con el joystick, macho. Me pasa lo mismo. Pero era, luego me desacostumbré y ahora al revés. Ahora soy incapaz de jugar con teclado, macho. Que cómo cambian las habilidades, ¿eh? Yo, por ejemplo, en MSX, cuando juego con el. Normalmente con el teclado del Hitbit, ¿sabes? Que es un teclado muy bueno para jugar. Te estoy pelando, ¿eh? Sí, sí. Bueno, cuéntanos alguna historieta tuya del MSX. Bueno, del MSX, a ver. No sé, a ver, te voy a contar. Esa es interesantísima, tío. Sí, sí. Pero bueno, quedaba muchos vicios a Salamandra con mi vecino antes de tener yo un MSX. Y me acuerdo que una vez llegamos al ojo, pasa que el ojo nos fundió. Pues llegamos al ojo entre los dos y yo era un chavalín, yo que sé, tendría 13, 14 años, tenía mucho más. Y entre los dos llegamos al ojo. Y los vicios que no podíamos jugar a mi soque eran tremendos, vamos. Pero ganaba. Perdona que te corté, pero es que acabas de darle la clave. O sea, dices, llegar al ojo. Sí. O sea, que es el enemigo de la primera pantalla. No, para que no lo sepa.
Ah, no, ese juego, joder, llegaste y más. Sin más. Perro, joder, está ahí. Y el ojo de casa final, ¿sabes? Ahí sí, joder. Vaya fiera, macho. Inmenso, ¿sabes? No, pero yo pensaba que lo decías por el tema de. Yo lo que sí recuerdo perfectamente, que la perspectiva que tenías de chaval era muy diferente. Sí. Porque yo, uno de los juegos que más caña le di, que me encantaba. Pero claro, era bastante malo, evidentemente. Más, ya, no soy muy bueno hoy en día a los shooters y imagínate entonces lo malo que era. Uh-huh. Al este, joder, me dejas todo el rato ahí a... Perro, qué perro es, chaval. Joder, qué puta que tienes, tío. Ya estamos, con el factor suerte. Pues yo uno que le daba mucha caña era al Nightmare. Ah, sí, está buenísimo. Y fíjate, o sea, para nosotros... casi que era la primera pantalla, nada más. Porque apenas llegábamos más lejos. Con el tiempo me llegué, creo que hasta la cuarta pantalla. Cuando era chaval. No lo he vuelto a retomar nunca, tío, por pereza. Pero algún día jugaré. Pero a lo que iba yo es que cuando venía un chaval, un amigo mío, a jugar a casa, me decía, ponme el juego de la bruja. Y ya asociaba el juego de la bruja. Digo, pero si lo piensas ahora y dices, joder, pero si era un jefe. Nada más. Sí, que sí, que. Pero es que no, como no pasábamos de ahí, macho, qué fuerte. Yo Neymar no me lo voy a acabar, pero Matthew Carlos sí. ¿Pero quién, qué? ¿Quién? ¿Tu hermano? Neymar no me lo voy a acabar, pero Matthew Carlos, una parte sí. Ah, la segunda parte, ¿no dices? Sí, sí. ¿Lo terminaste? Sí, 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 lo terminé. Joder, pues es un fenómeno, macho. Bueno, va con claves para ir con chaval. Sí, ya, pero hostias. Pero una pasada de juego. Yo ese juego le metí también muchísima caña porque me gustaba, pero mogollón el aspecto. Digamos, yo diría que es el Zelda de la época, tío. Sí, sin duda. Ese juego yo de chaval me maravillaba, pero es que no entendía lo que había que hacer, tío. Bueno, objetos y por eso, pero claro. Sin saber el inglés y sin tener una mini guía siquiera. Claro, más o menos, poco a poco ibas descubriendo cositas, que podías incluso disparar flechas. Sí. Te metías en. Me conseguí meter en el mundo 1, o sea, es que dentro del castillo, ¿no? Pues luego va por mundos. Sí. Y yo decía, coño, ¿y dónde estará el mundo 2? Te volvías loco porque el castillo era inmenso. Y eso, y es un juego lo mismo que. Creo que llegué hasta el mundo 3 de chaval. Y es un juego que también por pereza no he vuelto a tocar, tío. Y el que también me acabé fue la tercera parte de Neymar, el Shalom. Ese yo no lo he visto, tío. Lo vi porque me lo comentaste tú. Sí. Pero no sabía ni que había, tío. Hace, pues, no sé cuánto sería, hace meses me dijiste tú que existía ese juego y tal. Pero yo ni lo había visto. Sí. Pero vaya, no es el único, ¿eh? Tampoco sabía que existía Kings Valley 2. También me dijiste tú, ¿eh? Sí, y el Shalom estaba originalmente hecho solamente para Japón, o sea, para japonés, pero no lo trajeron al inglés y al castellano, como decía en inglés. Entonces no se pusiera a hacértelo, ¿eh? Y es divertidísimo, porque es un RPG con notas, con trozos muy graciosos. ¡Toma! Yo el Mace of Galius, yo casi diría que es el mejor juego de la SX. Bueno, junto con la Metal Gear y el Vampire Killer. Pero, no sé, es que lo veo tan completo. Sí, a ver, hay muchísimos buenos, ojo. El Salamander, aparte de bueno, es muy mítico. Sí. Pero claro, siempre quedarte con uno es muy difícil. Pero claro, es que ese es tan completo, tío, que no sé. Yo no sé, yo es que no conozco ningún juego... De tan viejo me refiero, que tenga tanto. O sea, sí, sí. Un montón. El mapeado es espectacular, macho. Sí. De hecho, yo por curiosidad lo busqué por internet y te sale totalmente desplegado y es increíble. Y vamos, gente que se lo pasa en esto del récord de velocidad y esas cosas, tarda hora y pico, me parece, o por ahí. Ya ves. O sea, eso haciendo lo máximo. Es decir, que tú cuando te lo pasaste tardarías, yo qué sé, 50 horas o 100 horas, vete a saber. No sé cuánta, pero bastante. Sí, sí. Eso, la que te lo pasaste. Que eso habría que añadir las veces anteriores que habrías jugado para probarlo un poco, tal, que te matan, que no sé qué. Sí. Juegazo, vea. ¡Oh, qué cagada has tenido ahí! ¡Qué puta! Voy a tener que llamar a Piqué para que me saque la manita. Sí. Se ha
amigo tuyo, ¿no? Sí, sí, es amigo mío. Bueno, eso me salió de la Shakira. Sí, claro, pero ya no, no se deja. Más vale que no vea tu novia el vídeo. No. Que supongo que no lo verá, pero... No, no lo verá. Ya pondré un pi. Uy, el último segundo ahí. No, no hay manera. No hay manera. Ya te dije que... Bueno, me comentaste tú primero que le... Joder, que músico más alta está ahí. Que le metías mucha caña con tu hermano y tal. Y yo te dije, ojo, que yo he jugado mucho a este juego. También te dije, a dobles no había jugado nunca, tío. ¿Te han gustado los maricones o qué? Lo veo muy cansado. Pues eso, no había jugado nunca a dobles hasta que no jugué contigo hace un tiempillo. Y la verdad que es... Buah, ojalá hubiera podido jugar a este dobles, tío. Es un vicio a dobles, es un vicio este juego. Y más con lo que gusta. Yo tengo un amigo, de los pocos que... Que no es que sea buen jugador, pero los juegos de deporte sí, por lo que sea. A los demás juegos no le gustan, es que ni le gustan. O sea, directamente. ¡Oh! ¿Cómo te despisto, tío? Pues eso, que... Y sin embargo, los de deportes, tío, pero de todo, ¿eh? De consolas... Siempre hemos tenido y hemos tenido piques cojonudos. Pero a este no pudimos jugar nunca, tío. Porque no tenía mando. Siempre jugamos a los Hyper Sport y todo eso. Que después con jugar con teclado para cagarte el teclado. No, pues anda que no aguanta el teclado ni nada más. Yo el mío, mi MSX que te dije que tenía, lo que tiene roto es el espacio y se rompió a posteriori por un tema de transporte o lo que sea, de alguna mudanza de casa. Que trompiqueo esto un poco. ¡Ole, qué parada con trompiqueo total! Sí, con el lag. Igual te da. Es que no llega el tío. Espero que no se corte esto, macho. Uy, 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 está justita, justita la cosa, ¿eh? Ahora parece que arranca. Que... No sé qué se está diciendo. Pues no sé. Ah, sí, el teclado. Pues eso, pero yo el teclado está casi como el primer día, tío, se puede decir, ¿eh? Yo las cosas que hacían antes las hacían para que duraran, tío. Sí. Que además es curioso que claro, evidentemente ellos no lo sabían. Pero las cosas que se hacían antes se hacían para que duraran y eran las que menos duraban, realmente. Porque la informática avanzó tan rápido. Avanzó tan rápido que. Bueno, ¿para qué vamos a contar? Pero vamos. Luego otra cosa será la calidad y la comodidad. Sí. Pero tú, por ejemplo, por poner un ejemplo, no es por hablar bien ni mal de nada. Pero tú miras un mando de la NES. Eso es irrompible, tío. Sí, somos muy duros. O sea, lo puedes tirar contra el suelo y eso no se rompe, vamos. Se te rompen las baldosas antes que... Sí. Y eso ahora no pasa, tío. Hombre, ojo que también, evidentemente, las cosas de ahora tienen más botones, más palancas, tal. También es más fácil que se rompa, pero vamos. La gente ya sabe de lo que hablamos. No tiene nada que ver cómo se hacen las cosas. ¡Qué perro! Reflejos felinos ahí, ¿eh? Sí. Qué perro como que ya está fuerte ahí agobiando. Y ya, lo pejarro. Y bueno, y hoy día todavía juegas, ¿no? El MSX, pero en original. Sí, sí, en original. De hecho... ¡Toma! De hecho, me pillé un tu RGT para disfrutar los juegos en su máximo esplendor y... Da la pena. Porque los juegos tienes un modo de R800, que hay juegos que iban lentos, y en ese modo te dan más rápidos. Ajá. Está muy bien. ¿Y tu hermano? Hay inventos varios, por ejemplo la Mega Plus ROM, que te permite cargar juegos desde una SD. Joder, qué pasada. Sí. Te estás viniendo arriba con la MSX y te estás despistando del partido. Que tengo un rival delante, ¿eh? O sea, cuesta. Tu hermano también le mete caña, ¿no? Todavía. Sí, sí, y cuando jugamos a veces me gana él, a veces me gano yo, depende. Toma. Es curioso porque con la edad, no sé si te pasa lo mismo, como yo con el Salamanders, consigo que me llegue casi al final. Y un día me pongo solo con alguien y me cuesta un montón, me cuesta horrores. Sí, pero yo eso creo que. Pasa con depende de qué juegos, tío.
Hay juegos que yo antes me pasaba súper fácil. O súper fácil. O me los pasaba sin más. Y que ahora o no me los paso o directamente me da pereza. De hecho, ponerme, porque me matan tan pronto que digo, uff, es que no puedo ni seguir. Pero también pasa al revés. Hay otros que antes me decía, esto es imposible. Y ahora me pongo y. Y en un rato pues, acabas aprendiendo cómo va todo y. Es que yo lo digo, con el paso del tiempo, yo creo que la juegas más con la cabeza y menos con el corazón. Y antes al revés. Sí. Antes casi ni pensabas, era todo, es puro corazón. Y claro, no tienes ni idea de lo que hacías casi. Sí, que no me ven ni idea, quiero decir. Vas aprendiendo, pero vamos. No. Pero que no me había fijado el detalle, es que no cambiamos de lado de campo, ¿eh? No. Sí que nos hace cambio de tiempo. Pero no, esto me va a dejar empatar. Para que hagamos penaltis. Porque la verdad es que los penaltis de este juego son espectaculares. Que además, no tengo ni idea, esto lo hablo sin saber. ¿Hay algún juego de esta época que tuviera tandas de penaltis? Tandas de penaltis, pues que yo conozca solamente para mi soca, porque el Maxi 2 no tenía tandas de penaltis. No creo que haya pasado cuando acabas empate, pero además le había prórroga, pero no había nunca penaltis. Y penaltis, tiene que era este juego de los pocos. La pena es, pero claro, yo creo que eso ni lo pensaron siquiera, o ni lo pensaron o ni podían, haber puesto una tercera opción, uno o dos players y luego también penaltis, directamente sin jugar el partido. Sí, eso es luego ya más, luego ya lo tenían casi todos los juegos. Para allá. Para dentro. ¿Qué más juegos tienes por ahí? ¿Cuántos juegos tienes originales? Originales tengo bastantes, a ver. Más o menos, tampoco. Es complicado, a ver. Un momento, una cosa que me he fijado. Mira, para, ¿has visto? A veces el balón tiene los puntos negros. ¿Lo ves? Otra. Y otras veces se ponen verdes. A ver si es por la posición en la que está. Ahí, mira, ¿ves? ¿Lo ves? Sí, pasa algo con tu jugador. ¿Ha pasado por otro split, verdad? No, pues no. Mira, habla. Hola, qué fuerte. Me acabo de fijar ahora, tío. Es que fuerte jugar tantos años. Sí. Bueno, sigue con lo de los juegos. Sí, a ver, de juegos tengo, no te he contado. A ver, de Konami los tengo solo, estoy consiguiendo poco a poco y tal. No sé cuántos va a Konami. Buah, un porrón. 50, no lo sé. Y luego. Dos o tres de Taito, tengo el Dark Saga, el doble. O sea, tengo en el total a lo mejor 70, 80, no lo sé. Por ahí voy a andar la cosa, no lo sé. El buble, por cierto, que está muy bien, ¿eh? Sí, está muy bien. La versión de MSX me encanta, por eso me lo pillé. Bueno, ya que esto va a ir terminando, me faltan los penaltis. Sí. Cuéntanos un poco tu experiencia retro barcelonesca. A ver, me lo pasé genial con la gente que fui viendo por allí. Me encontré aquí a Matraco de Carlos, a Simber, a Néstor. A ver, pues me pasé genial. Lo que pasa es que al principio hacía mucho calor porque había tanta gente. Pero bueno, muy bien. Lo que pasa es que lo que es de material había, parece que había menos material que el año pasado. Había. No sé, yo es que como en el material tampoco me fijo mucho. Me fijo más para mirar que comprar, porque al final sí. Yo no compro nada, prácticamente, o muy poco. Sí, algún juego de Game Boy me llevé y tal, pero vamos, poca historia. Sí. Lo que sí vi que había recreativas, yo pensaba que si no estaba Factory Card iba a haber pocas recreativas, pero bueno, hubo algunas. Sí, la verdad que hubo bastante. Sí. Y consolas y tal. Sí, conseguí jugar alguna de difícil porque estaban siempre ocupadas. Ah, sí, bueno, pero eso es que yo creo. Entre la de gente que había y lo normal que es eso, yo creo que aunque hubiera habido 1000 máquinas, hubiera sido difícil conseguir una más jugada. Sí. Eso siempre va a ser difícil. Pero bueno, la verdad que a mí también me gustó mucho. Y al final eso, pues ves gente y tal. Y bueno, que sepas que fuiste de los primeros y no el primero que vi, quitando con los que ya iba, ¿eh? Porque claro, entré allí, entramos un poquito tarde, aunque había bastante fila para entrar. Sí. Y...
Y como habías mandado un mensaje y tal, digo, ah, pues mira, así le doy los discos que le he traído y si os podemos probar de puta madre, tío. Sí, que tuve que llamarte para poder montarte, porque si no, no sí, me sí. había montado. Buah, es que estaba que yo... ¡Hala! Mira, hemos hecho el mismo tiro los dos. Pero bueno, la verdad que, vuelvo a decirlo, los tíos del MSX se portaron mogollón, ¿eh? La verdad que... ¡Oh! Me tiro demasiado pronto, me cago en la leche. La verdad que, en general, como siempre habrá de todo, la gente que va a esos sitios, los que lo organizan, me refiero, ¿sí? Como saben de qué va la película, ¿sabes? ¡Qué cabrón! Es gente, al final, pues, como nosotros, ¿sabes? Que, al revés, están deseando que la gente vaya, ya se interese... ¡Uf! ¡Uy! Y demás. Y entonces, claro, al final hay gente súper maja. Yo creo que incluso mientras respetes todo, te dejan hacer cualquier cosa. ¡Mira, mira, 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 mira! Más no se puede ajustar, ¿eh? Porque si no me la paras, ¿eh? Sí. Y en stand MSX nos dejaron probar los disquetes y tal, que sí, sí. La gente muy maja y tal. Sí, sí, la verdad que muy bien, muy bien. Yo además, de hecho, vi a un tío jugando una máquina, además de las originales, de las que había con placa original, que le mataron, se picó, empezó a darle mamporros a la máquina. Que tuvo que acercarse a un tío y decirle, oye, que esto no es tuyo. Un tío que no era de la organización, Hostia. Claro, dijo, oye, perdona, que esto no es tuyo. Y digo, hostia, claro, digo, pero macho, o sea, es que es increíble, date tú, cabrón. Digo, es que joder, es que es cojonudo, o sea, te dejan eso para jugar, que encima son cosas muy delicadas. Ah, mira, ya termino. Joder, pues te ganan los penaltis. Pues eso, joder, que son cosas que sí, claro que se pueden reparar, pero joder, que es material, además ese que era original, tío, que es la máquina, que esas máquinas, ¿cuánto tendrían? 30 años, por lo menos. Sí, pues. Y va el tío dándole mamporros porque le han matado, digo, joder, es que la gente, macho, hay de todo, bueno, al final, ¿qué vamos a hacer? Pero la verdad que la mayoría de gente que va a estos sitios es gente muy parecida en cuestión de mentalidad. Sí. Pero bueno. Pues nada, ¿alguna cosita más quieres comentar o así? No, nada, me vas a venir aquí echando una partidita con el soccer y algún día te ganaré. Algún día. Decir que eso, que hemos jugado dos o tres veces antes de esto, no hoy, sino días antes, mira, del año 85, tío. Qué burrada. Y la verdad que, buah, me lo he pasado en grande yo jugando con don Daniel. La pena es que no he podido jugar con su hermano. Ya juegas algún día. Ya algún día coincidiremos. Y poco más, pues no sé. Si quieres decir algo de tu super colección o... Nada, bueno, decir que el MSX sigue vivo el día de hoy porque hay mucha gente que aún sigue desarrollando software. Ah, sí, sí, por supuesto. Sí, sí, es increíble, pero hay gente que todavía programa con... No, no solo juegos, sino incluso programar para hacer cosas, navegar en internet. Sí. Había hasta un chat, ¿no? Creo recordar. ¿Tú sabes más de esto? Sí, lo del chat no estoy tan enterado, pero sí, seguro que hay algún chat o algo. Hay navegadores también, hay todo. Es increíble, la verdad que... Yo que estuve escuchando el navegador, que claro, que me resultó súper curioso, sí. Que tuvieron que hacer que las páginas que ves, las imágenes, las transformasen en otro formato. Porque claro, al ser un JPG, sí. Para un PC, claro, son... ¿Cuántos son? 500K, no lo sé, o... Play. Claro, pero claro, Konami, o sea, Konami, pero en MSX le costaba cargar, pues la de San Pedro, iba cargando línea a línea y se pegaba ahí con las fotos, pero claro, igual tenías 10, 15 minutos para ver una página web, una sencillita. Entonces, claro, lo que tenían que hacer era como que la descargaba en una especie de memoria, por llamarlo de alguna manera, tampoco soy un experto, y transformaba las imágenes en imágenes de MSX. Muy curioso, la verdad, para que fuera mucho más rápido. Curioso. Y eso, y poco más, tío. Pues nada, oye, ha sido un placer. Bueno. Pues eso, que sepas que has desvirgado el canal. Que no va a ser la única vez que aparezcas, eso también. Bien, encantado. Ya sabes cuál será el próximo juego. Y poco más, bueno, ya nos iremos viendo por aquí. Muy bien, pues nos vemos hasta la próxima. Venga, hasta luego. Hello.